La fragata Arden, con daños de importancia, también es señalada como el blanco de la nueva escuadrilla que se acerca a la zona. Llegamos al borde de la bahía y vimos un destructor en el medio, una fragata para nosotros tipo 21 en el medio del canal, y esa fue la que señalé y esa fue la que atacamos. El teniente Roto lo dice a babor. Y vimos a lo que después supimos que era la Arden en el medio del canal, del estrecho. Y sobre eso giramos inmediatamente. Y ya pegado al agua, practicamos un zigzagueo que hacíamos bastante violento a baja altura para evitar que los controles de tiro nos pudieran concentrar el tiro sobre nosotros. Una eternidad antes tiene que ascender a 60 metros, 200 pies, nivelar el avión y empezar a hacer puntería si quiere que la misión sea efectiva. Yo vi que se inundaba el mar de piques y uno sigue con esa trayectoria, ya no tiene otra alternativa. Yo vi el lanzamiento de Teniente Rótolo horquillando el blanco, dos bombas antes, dos bombas después, y sobre las columnas de sus explosiones, de la explosión de sus bombas, lancé yo las mías. Mientras lanzaba, intentaba no perderlo de vista, porque de hecho estábamos con combustible muy marginal y él tenía un equipo que yo no tenía a bordo, que era el BLF, que es un equipo de navegación y que le permitía una navegación precisa. Mi seguridad de hacer el camino más corto de regreso al aeropuerto era mantenerlo a él a la vista. A pesar de todo el fragor del ataque, alcancé a decirle: rompo por derecha y me voy por el morro del costado. Y al poco tiempo un silencio y poco a poco fueron apareciendo. Primero Lecour, después Sylvester. Y ahí nos volvimos a juntar. Por un lado teníamos la satisfacción del deber cumplido y por otro el sabor amargo de haber perdido, bueno, lo que las estadísticas dicen que se pierden en este ataque, en este tipo de ataque a unidades navales. El 50% de las unidades que salen normalmente no regresan. Sí, es un ataque, es violento, es muy violento lo que se vive en la cabina. Debido a los ataques que sufrió ese día, la fragata HMS Ardent se une en las frías aguas del estrecho.